La venezolana Nercy María Colmenares se convirtió en una de las tres víctimas de feminicidios registrados en el primer día del año. La mujer de 40 años llevaba alrededor de 3 años residiendo en el país y había iniciado la relación sentimental con el agente policial hacía unos 5 meses, según sus familiares. Sin embargo, aseguraron que desde el inicio dio indicios de ser un hombre celoso y violento. Yo estaba sentada con uno, llegaba un amigo de uno de hace muchos años ya conociendo. Hola, ¿cómo está? Entonces lo que hacía era sacarse la pistola, veía a las personas con mala cara. No, 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 no. Su reacción con ella ya no la dejaba salir, la mantenía encerrada, que sea, que si no era de él, no era de nadie. El hecho consternó a los moradores en el sector Los Mameyes, donde la pareja se encontraba de visita para celebrar el año nuevo. 20 minutos antes de pasar el suceso, ya él estaba, ya ellos estaban abrazándose, besándose. El parte da cuenta de que ellos se encontraban en un drink tomando, ingiriendo bebida alcohólica. Hubo, parece, una discusión entre ellos en ese momento, ahí se fueron a la casa y cuentan algunos testigos que escucharon las detonaciones. Él es un muchacho sano, todo el mundo lo quiere y todo el mundo es de aquí, y todo el mundo que está sorprendido por esa acción, en verdad. Tras cometer el feminicidio, el raso identificado como Jesús Ferrera Cuello intentó suicidarse de un disparo, pero sobrevivió y se encuentra fuera de peligro en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Nosotros esperamos que se le dé de alta para someterlo a la acción de la justicia y que responda por ese horrible hecho. El raso usó su arma de reglamento para cometer el homicidio. Los familiares de la venezolana solicitaron ayuda para trasladar el cadáver a su país natal. Rocío Quiroz Noticias, SNI.